Caballeros, ¿qué os parece todo esto? Nos vendrá muy bien. Pero nuestro objetivo debe ser dispersar nuestras operaciones. Vivir y trabajar entre la gente que protegemos, como nos aconsejó Altair Ibn Lahad. Bueno, hasta entonces, haz como creas apropiado. Edward, Good Rogers ha sobrevivido a sus heridas. Ha vuelto a Inglaterra avergonzado y con una gran deuda. Pero es peligroso. Terminaré ese trabajo cuando regrese. Te lo prometo. Hola, Ann. ¿Edward? Navegaré hasta Londres en los próximos meses. Me consideraré afortunado si me acompañas. Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa. ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria. ¿Y tú? Con el tiempo, sí. Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe. ¡Barco a la vista! ¡Hacia la cala! Eres un buen hombre, Edward. Y si echas raíces en un sitio más de una semana, también serás un buen padre. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none. And all I've done for want of wit to memory now I can't. So felt me the parting glass. Good night. El yacto es un barco, Jenny. No una barca. ¿Pero siempre has sabido? No. No, aprendí tras irme de Bristol. ¿Tras dejar a mamá? Bueno, no dejé a tu... No la abandoné sin despedirme. Fue un acuerdo, ¿lo comprendes? Un acuerdo entre tu madre y yo. Ella dijo que la dejaste. Decía que siempre hablabas de irte en barco y hacer dinero en el Nuevo Mundo. Siempre quise tener un navío. Es verdad. Pero no por capricho, sino para sustentarnos. Para cuidar de ella y de ti. De mí no. Madre decía que no sabías nada de mí, que solo escribías una vez al año y que no sabía dónde encontrarte.
Eso es todo verdad, y lo siento mucho. De haberlo sabido antes. No sé. Habría venido a casa. Ojalá lo hubiera sabido. Bueno, estabas ocupado, eso es lo que pienso. Lo estaba, pero... eso no habría importado. ¿Puedo pilotar tu barca? ¿Barca? No veo ninguna aquí. ¿Y tú? Quiero decir barco, claro. Tampoco es que vea la diferencia. Ah, es muy sencillo, Jenny. Un barco puede llevar barcas, pero una barca no puede transportar barcos. Vaya, todos son barcos entonces, grandes y pequeños. Menos mi barca de juguete, la que me llevo cuando me baño. Es una forma inteligente de verlo. ¿Te resulta duro hablar de Caroline, Jenny? ¿De tu madre? No. Murió hace unos años. La he hecho de menos, pero ya está. ¿Estaba dolida? No lo sé. No creo. Hubo un tiempo que fue muy feliz. Y después, no tanto. No la vi mucho después de eso. Y luego, murió. No. Siento. Siento no haber estado ahí contigo. No pasa nada. Ahora estás aquí. Y vamos de aventuras. Solo una muy pequeña, espero. No podría soportar muchas sorpresas más. ¿Crees que veremos ballenas? Sí, seguramente sí. ¿Y qué hay de los piratas? ¿Veré piratas? No. Eso ya no es tan posible, creo. ¡Qué lástima! Me habría encantado haber visto uno. Te diré algo, Jenny. En cuanto estos vientos amainen, te dejaré llevar el Jackdaw. Llevarás un poco el timón antes de que anochezca. ¡Yupi! Señorita Jennifer Kenway, permítame que me presente. Jennifer Scott, por favor. Lo siento, yo... Mi hija fue criada por su madre, Caroline, hasta que falleció hace unos años. Jenny prefiere su apellido al mío. Ah, disculpe mi ignorancia. Yo sí, pero ella quizá no. Padre, ayúdame. Sin embargo, este granujilla es un Kenway. ¿Qué pasa, Haytham? No veo el escenario. Arriba. ¿Qué tal así? Bien, pero ¿no te cansarás así? Oye, no soy tan viejo. Si se me cansan, saldremos de esta elegante actuación e iremos a tomar chocolate con tu madre. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Bien, ahora silencio. Thank you.
¿Qué tiene? No sé, es algo. Creo que la idea es que tu trabajo te guste tanto como para hacer horas extras. Venga, baja la voz.